Hoy me voy a comportar. Quiero enseñar cómo las marcas se suman a hacer las cosas bien. Por mí o no sé por quién, control de calidad de Berry SL. Si te cae grasa en la cara, me las pongo aquí y empezamos. Ves la grasa de ahí? La voy a coger. Y es por decir lo mejor. Es que hoy, hoy, me voy a poner cachondo con Berria, Te lo juro. No estáis utilizando la herramienta de araña correcta, ¿vale? Esta araña está mal puesta. Me ha asustado. Me ha por un momento, he dicho. Hey. Hola, amigos míos. Hoy va a ser un día diferente. Hoy, por fin, tenemos una marca reaccionando. Hoy, me voy a comportar. Hoy. Voy a ser como un influencer, como todos los demás, pero demostrando la verdad. Hoy tenemos a una marca que ha hecho las cosas bien. ¿Por qué estoy hablando sin tener que abrir la bicicleta? Porque si eres un poco de mecánico y te eres un poco de luces, sin abrir la bicicleta te puedes dar cuenta si está lubricado o no. Si quieres aprender a que no te tomen el pelo y a no tener que estar preocupado porque la tienda de verdad te abra la bicicleta o te tengas que creer, que la tienda te ha hecho la bicicleta, pues os voy a enseñar cositas. ¿Vale? Qué difícil que es trabajar solo en un taller. Más tres proyectos. Vale. Eh, es viernes y lo que quiero hacer es que os quiero enseñar cómo está viniendo la bicicleta. Quiero enseñar cómo las marcas se suman a hacer las cosas bien. ¿Por mí o no sé por quién? No sé quién ha pedido estas cosas. Y yo me alegro. Y gracias a Berria por compartir mi contenido y no marginarme más en este sector y dejarme apartado como eso. Porque tengo la verdad. Y, y, y si no es así, lo, lo discutiremos, ¿eh? Y lo discutiremos bien. O lo charlaremos, o lo debatiremos. O como quieras. Pero mi carpeta la sacaré. Y yo quiero ver lo vuestro. Luego que juguéis a lo que han hecho otros, otros, es cosa vuestra. Pero... Aquí se lleva el premio y había gente que me estaba diciendo, pero es que no, 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 yo he tenido problemas con Berria, Berria se ha comportado mal y me dicen, mira, todo puede pasar, todos nos podemos equivocar y todos podemos hacer fallos. Y aquí vosotros, mucha parte de mi audiencia, la que aparece así de repente, no tenéis ni puta idea de lo que estamos tratando de hacer. A esa persona, por ejemplo, que me decía, aquí os dejo un comentario. Ahora te podría traer una silla y te sientas aquí para ver que después de 30 años alguien a base de hostias te va a hacer que te entregue correctamente la bicicleta. Ojo al dato, a ver, yo no le he pegado ninguna. Automáticamente ha reaccionado una marca que tiene que seguir creciendo, tiene que empujar más, tiene que crear una diferenciación, pues ahí yo voy a salir a ayudarla. Aunque haya habido gente que se haya quedado desconforme, aunque hayan tenido problemas, muy bien. Esa parte trataré de ayudaros informarme de lo que está pasando y demás. Pero voy al punto de los montajes. Y el primer punto de los montajes es que, Ramón, si quieres que me empiece a callar la boca, quiero ver esto. Quiero lo siguiente, esto, Orbea y Ramón. ¿Vale? ¿Qué ha hecho Berria? Pues otra parte de, otra parte de control. Control de calidad de Berria SL. Inspección de encuadro, verificación de componentes. Revisión de dirección, verificar frenos, revisión de suspensión, si aplica, comprobación de transmisión, revisión de sistemas electrónicos o eléctrico, verificar torque, o sea, supuestamente ya... No, estorbea no, la política, dice que la... No, mira, déjase de puñas. Eh... Revisar torque, revisión de neumáticos y ruedas, comprobación de, accesor de accesorios, verificar documentación fecha 17 del 6 del 24. Vale, pues viendo la buena ejecución de Berria, vamos a pasar a... a ¿Alguien me gustaría hacerlo así? si te cae grasa en la cara. Buen alcohol isopropílico, Ok, continuemos. Voy a ir al grano. Voy a quitar todo esto, voy a abrir, 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 y a la siguiente espero que todas las demás marcas estéis igual. ¿Vale? muy agresivo. Es que sois unos... Poner vosotros en comentarios la palabra que falta aquí. ¿Vale? No me va a dar tiempo y voy a llegar tarde. Ojo, que también si hay algo malo voy a decir, pero no es lo mismo. Hay pruebas y síntomas de que se ha intentado. Bueno, luego ya habrá que hacer más formaciones en fábrica, habrá que tener mejor controlados los mecánicos. Habrá que hacer otro tipo de cosas, pero... A veces me pongo así a pensar y digo, ¿ustedes se acuerdan del vídeo aquel de la BH que llegó aquí y que se volvió a volver a ir a bici escapa con dos cojones? Y la la campaña de marketing de la potencia. ¿El superingeniero dónde terminó? No, os estoy desprestigiando. Es que, que os pongáis las putas pilas. Es que sois ingenieros con una formación. Venís de la universidad. Yo me toco los cojones y no tengo ni el graduado. ¿Qué, qué hacéis? Vale, 4, 5 y 6. Venga. 4, 6 y la 5, ¿dónde está? Ahí. Venga, vamos al lío. Me las pongo aquí y empezamos. Tacto, correcto. Eje de rueda trasero. Ramón, ¿a esta vas a decir que también... Que también me estoy comiendo yo la grasa. ¿Vale? Poquito, pero está. Y realmente es suficiente. Y luego otras marcas van a enfurecer, ¿eh? Por lo que estoy haciendo. Acuérdense, otras marcas van a enfurecer. ¿Te crees que tengo que cojones a chupar esto? Es más, a Berry le voy a explicar una cosa que a los de Orbea no las he hecho y como aprenden de mis vídeos. Y en realidad todo lo que se aprende hay que terminar en mi academia para entender la que os hago en algunos lados. Berry, ahora os voy a explicar a vuestra gente lo que tenéis que hacer para que no termine la, la rosca llena de grasa, ¿vale? Porque entonces el octite no termina de funcionar. Mira. Con dos cojones. Amigo. Eh, tú. Tú, no, tú me decías, no, tú no has descubierto nada. No, mira. Cómetela. Es que hoy, hoy me voy a poner cachondo con Berri, te lo juro. Yo hoy digo, chavales, enhorabuena. Chavales, después de cuatro años lo hemos conseguido. Miren, esto, aquí es cuando yo pillo los de Orbea. Ustedes ven aquí la grasa, ¿vale? Pero aquí no hay blanca. Aquí, esto brillante que acabo de sacar es lo del rodamiento, ¿vale? Esto es algo que le explico a Orbea. Eso es grasa. No eso. Para que lo entiendan los de Orbea. Sí que es verdad y eh, nunca lo voy a pedir ni exigir a la marca. Es que las caras de los rodamientos. Que supongo que, bueno, si queréis mejorar en algún punto y hacer un, una bicicleta que cause más diferencia, porque alarga la vida de la propia bicicleta. Y salgan, salgan en los comentarios, salgan y vengan a decir que lo que yo hago no alarga nada. ¿Y sabes cómo voy a callar? A base de datos. Pero no a base. Hay una base de datos. ¿Otro habéis visto el vídeo ese que sale de Ingeniero de BH y diciendo, no, es que nosotros tenemos un software de control de calidad y no tenemos ningún, ningún fallo? Entonces vamos a abrir el otro. Eh, Berria 2025. Podéis comprar una Berria 2025 y... Es más, Berria se hace así las cosas, puede vender online y enviarla a tu casa. ¿La sacas de la caja? Grosa aquí. Un vídeo que te lo hará Luis de Raidon. ¿no? Seguramente. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto a tu casa. Luego tiene la aplicación. Vídeo aquí de Berria para lo otro. Manual de Berria aquí. Todo en la aplicación. Berria, si queréis ya hacer lo de puta madre, una jeringuillita así, a cada empleado vuestro. Y lo que hacéis es simplemente, mira, acabo de lubricar la cara del rodamiento y está perfecto. Mira, 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 ¿vale? Han mojado mucho las roscas y eso es lo que os voy a explicar en el vídeo para que sepáis un poco cómo no ensuciar tanto las roscas. Lo que le cobraría yo por esta formación a Orbea, madre mía. Sí, 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 es que los voy a enseñar todos, ¿eh? Es que chavales, es que <laughs> miren los flip chip para cambiar las posiciones, señores. Contra la parte cónica, toda llena de grasa. Me encanta. Es que no lo puedo decir de otra forma, digo, ¿Pues ¿para que lo limpio? <laughs> ¿Para que lo limpio? Si está bien que limpiar simplemente los tornillos y las roscas. Ya os no lo explico rápido. Volvemos a lubricar la cara de los rodamientos. Aquí hay unas arandericas. Jeringuillica. Rodamientos bien redimensionados. Sellada guapa. ¿Eh? ¿Y quién no es sé esa, esa guapa. Sellada guapa. Me, me, me parezco Ivonne. ¿eh? Clavada guapa. Sellada guapa. Y sellada guapa. Voy a desmontar este de aquí. Se, se aprecia. O sea, ¿veis el, la rebaba de blanco? Me ría, gracias por el viernes que me estás dando, ¿eh? De verdad. Después de todo, las cosas hay que decirlas. Lo que me refiero, no pongáis grasa dentro. ¿Vale? Yo le meto el dedo y termino de limpiar lo que hay. Así cuando meta el eje, no se lo llevará la rosca. ¿Ves la grasa de ahí? La voy a coger. Y partirlo mejor. ¿Eh? 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 A ver. Ahí estás. Entonces, si el eje está bien montado, si la grasa de por medio está limpia, lo que va a pasar es que ahora cuando yo lo meta, veis la cabeza sin grasa. ¿Se ve? No ingresa, No la ha arrastrado. Le terminamos de poner un poco de loctite. O, en vez de para no hacer las cagadas que hace Orbea, no se lo pongas aquí. Se lo pones ahí. Hoy Orbea ya sabe algo más. Limpio. Y el loctite entra para dentro en la rosca. No lo dejo en la cabeza. ¿Vale? Y encima con los newtons aquí puestos y todo. Otra vez gracias. A ver si hay más marcas que aprenden y lo hacen vale, ya llegamos a esta parte esto es lo que estaba diciendo hay que flexar un poco hacer que entre y como está todo limpio tan solo es encarar Montado. vale pues no queda este de aquí que está todo más que bien lubricado o Si sea, sabes qué pasa que aquí lo acabamos de ver señores a mí me parece muy bien vale pero tendréis también que escuchar las críticas todo esto era lo que he sacado de haber arrastrado el eje que acabo de limpiar, que estáis viendo ahí blanco todo, era eso. Eh, es simplemente porque están los mecánicos tirando grasa dentro del alojamiento del rodamiento. Lo que no podéis hacer es esto. ¿Eso? No lo podéis hacer. Cuando metáis el eje, la rosca se va a llevar toda esta grasa. Aquí apoya el cuerpo que lubricamos del tornillo. Este eje es el que termina de apoyar aquí, ahí dentro. ¿Vale? Entonces se lubrica esto. No se lubrica eso interno. Puedes lubricar o esta capa de aquí, pero no esto de aquí. Porque si no, cuando metas el eje, va a pasar todo lo que estéis viendo. En todos los lados. ¿Vale? Ya que lo sabe Orbea, ya que lo sabe Berria, se lo aplica Orbea, que la estaba cagando. Vale, la parte de abajo son Torx. 10 newtons. Muy bien, acaban de hacer algo. Muy bien, es una máquina del ingeniero que ha hecho esto. Muy bien, en comparación con todas las putas marcas. Muy bien. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo rápido que me acabo de desmontar medio eje? ¿Eh? Venga, lo voy a terminar ya. Espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sale el eje. A ver, a ver, a ver. Ahora. ¿Qué ¿No ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, señores? No voy a permitir que manipuléis no no sin malas, ¿vale? Pero cuando hablo, hablo. No voy a explicar el por qué estoy diciendo esto, pero se lubrican ciertos puntos de grasa, por fuera se le pone grasa por fuera para que aparente de que está lubricado y, y no lo está. Habéis visto todos los demás tornillos, ¿no? Vale, pues esta rosca no tiene ni una gota de grasa. Controlen a sus mecánicos, ¿vale? Todas las empresas, todo el mundo puede hacer trampas, ¿vale? La cuestión es que hay que tener procesos o formas para detectarlas, para evitarlas. Es que de verdad, me, me ha resultado ultra raro, de verdad. O sea, ultra raro. Me ha costado meter la arandela, ¿eh? Me ha costado. Este era el eje que ha salido pues, seco. No, no ha salido seco. Ha salido sin la grasa blanca que tanto exceso tenía en la parte de aquí y era muy raro que esto estuviera lleno de grasa, la rosca no estuviera nada. Es que no tiene nada, está así, como lo he sacado. Hay algunos restos en algunos lados. Y esto es pues, eh, la, el aceitillo este. Aquí cuando veis estos ejes que tiene aquí para apoyar y apoyar, y aquí hueco para coger. Si tenéis algún mecánico de estos que os toca los cojones. Enseñar. Yo ¿Sabéis qué hago con esto? ¡Grasa! Y de aquí la saco para ponerla aquí. Cuando se me saque, cuando se me llega hasta aquí, pues la de aquí la paso aquí. Vamos a montar. Ahí. Vale. Y ahora vais a ver que no sale con tanta grasa. Correcto. No sale con tanta grasa. Ha sido muy raro, sinceramente. Torxmene. Vale. Pues nos queda abrir la dirección y darle un saludo y un agradecimiento a Berria y a Mondraker. Sí, pero Berria. Vale, yo tengo que decirlo. Se han lubricado mejor las cosas en Berria que en Mondraker. ¡Eh! ¡Eh! ¡Berria! No. No, ¿qué ha pasado aquí? La dirección tiene que tener grasa, te lo tengo que decir. Y como a todos, lo siento, no estáis utilizando la herramienta de araña correcta. ¿Vale? Esta araña está mal puesta. Esto es inseguro. Por favor, corríjalo en su fábrica y monten correctamente las arañas. Y aquí falta una gotita de grasa, que el sudor entra por aquí que te cagas. Y si puedes pegarle una limadita a esto también, corta. La siguiente bicicleta, esto de puta madre, ¿eh? Y, y, y me pongo a bailar. Yo hago la bicicleta bailando, si quieres. Ahora os enseño cómo tenéis que lubricar eso en fábrica. Es que me ha sorprendido, me he encontrado todo de más. Uf. Esto se me está viendo la cara Me ha asustado Me ha por un momento he dicho Que la han cagado Que la han cagado No, no, no No, no la han cagado Mira, amigo, no la han cagado No la han cagado, amigo No la han cagado Son unos máquinas los de Berria, tío Son unos máquinas son unos maquis, Fran, tío, son unos maquis, tío. Esto, esto es calidad, tío. Ah, es calidad. Ponemos un poquito más. Mira cómo me deja la mano. Ahí ver, estoy metiendo el rodamiento. Es que no me llega el pincel. Toda la cabeza del rodamiento. Sellado. Ahora vamos a ver arriba. Tengo que decir una cosa. O sea, si queréis la berria que se os quede fetén, eh, y no queréis luego problemas con la dirección porque tiene el cableado interno, señores. Tenéis que abrir la dirección de la berria. O si berria, esto lo está escuchando y mejora los montajes, y se si no me dice: Pues yo le hago un vídeo. Si quiere, me puedo poner traje y corbata para no, te, no parecer tan asesino. Y ahora, sí, correcto. Porque no habéis sellado la cara del rodamiento. O sea, ya aquí en las direcciones, lo que son las tapas, sí es correcto echarle grasa por arriba. Está, está bastante demostrado de que hay que hacerlo. O sea, si no. que es? Te coges el pincel, levantas la tapa y empiezas a darle. No es más que eso. ¿vale? Lo estaréis viendo desde ahí aproximadamente. Y diréis: ¡Fu! ¡Oh, me están metiendo mucho. Y digo, sí, sí. Y, 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 y más que le puedo meter. Lo que no quiero es tirar este rodamiento los seis meses porque no esté bien sellado y tengamos el pifostio montado con los cables y ay que cuánto me cuesta y es que muy caro. Y yo, claro, claro. Claro. Miren. Ya está. Ya está. Eso es. Excepto de Berria. Oh. ¿Los tubos de las cañas de RockShox tienen dos materiales? ¿Está compuesta por dos materiales? No sé. Ahora entra bien. Ahora todo está guay. Ahora todo, 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 todo está completado. Un pegotillo. Podéis echarle un pegotillo aquí, ¿vale? Que lo correcto es que le tengáis... hay un pegotillo al principio. Como habéis hecho con el tornillo de ahí abajo de la de la cónica de seguridad y le ponéis en la rosca otro. ¿Por qué, chicos de fábrica? Porque el ciclista aquí suda un montón y suele dejar corroída la araña. Y luego se parte, se queda gripada, hace ruidos y un montón de cosas. Es simplemente para que lo sepáis. Aprovecho en este vídeo para recordaros que Daniel Reyes el otro día salió en un vídeo diciendo promocionando porque le pagó Orbea eh, lo de los tornillos, lo de los nuevos bujes, ocu es material de competición y. Y, y vamos... Atención a las anécdotas que podemos llegar a encontrar cuando las marcas llevan al extremo la obsesión por intentar limar gramos de donde sea en materiales de alta competición. Son los nuevos bujes que ya fabrica Orbea para sus propias ruedas y aquí podéis ver una clara diferencia entre este modelo que tiene todas las ranuras para instalar el Center Lock de Shimano y este otro que, como veis, pues hay algunas ranuras que faltan, ¿no? Que directamente han sido eliminadas. Dos gramos de diferencia. <laughs> los compreses esos pujes, eh. Esto es como los discos de 6 tornillos, pero le quitas dos, lo dejas en cuatro y es la misma funcionalidad. Quítale a tu coche dos de los tornillos de las, de, de las ruedas. Quítale solamente dos. Cassette. El cassette le faltaba, apriete. Ah, si no me equivoco, este cliente venía de una KTM que terminó hasta los cojones y la terminó tirando por un barranco. Cómprese una KTM, cómprese. Luego he hecho el call de Greasy y solucionado. Si vosotros queréis aprender cómo detectar estas cosas, yo lo voy a poner muy fácil en la nueva academia. ¿eh? Os lo juro. Creo que se ve, ¿no? Le pongo un poquito más por... por, por, por hacer que estoy trabajando. Escúcheme. Digo, casi ajustado, ¿eh? Ahí laica. Like, Ahí laica. Like. ¿Vale? ¿Eh? Esto no está bien ajustado. ¿Dónde está la llave finita? A ver, ¿cuántos habéis ido? Sí, sí os habéis ido. Berria, aquí tenéis que mejorar. ¿Vale? Listo. Y ahora. No hay ruido. Perfecto. ¿Qué hay que hacer siempre con el cambio? ¿Qué hay que hacer siempre con el cambio? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer siempre con el cambio? Comprobar que está apretado. Pues, señores, espero encontrarme más bicicletas así. Espero, de, espero poder dejar de atacaros ya porque pagamos un producto que lo merece y vosotros a hacer las cositas mejor, como por ejemplo Berria, ¿vale? Como por ejemplo Mundraker, ¿vale? Como por ejemplo Specialize. Aunque a Specialized le sigue faltando mejorar la parte de montaje de aquí abajo porque los tornillos salen picados y sin grasa, en comparación con algunos de la parte de arriba que está bien montado, ¿vale? Ya voy. Así que nada, tengo clientes, no puedo seguir grabando vídeos para... no puedo seguir, me paso al siguiente cliente y espero que lo hayáis disfrutado mucho, de verdad, de corazón, berria, gracias por esto, buen fin de semana.